acá, compay, miremos la situación. Venga para acá, compay, miremos la situación. Que el pueblo sigue de esclavo y hay que pensarlo muy bien. El día de hoy se rememora un año de lo que en el país hemos conocido como el estallido social, la movilización social, un escenario de levantamiento popular de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, en las ciudades, en los barrios, pero también de ciudadanos libres, no organizados, que ante unas políticas de Estado represivas que persiguen al campesino y al citadino, se organizaron y se levantaron en lo que conocimos hoy ya un año como el estallido social. Un escenario de movilización que costó heridos, mutilados, desaparecidos, persecución a organizaciones, persecución a líderes, persecución a jóvenes de primera línea, y que de alguna forma, luego de un año, se ha resistido ante tanta nivel de persecución que hay en el país. Indígenas, campesinos, negritudes, estudiantes de las universidades, ahora la reaparición de los falsos positivos nuevamente. Dice muchísimo de los índices tan elevados de muertes y asesinatos, así como también la estigmatización directa a los líderes defensores de derechos humanos. Es bastante grave, es gravísima para las comunidades indígenas y las organizaciones sociales que participamos en el estallido social en la Minga Nacional. Bueno, el movimiento indígena primero ha tenido un trabajo de mucho tiempo atrás en torno a la articulación social. Segundo, se ha promovido como uno de los actores en el país que ha interpretado la voz no solamente de lo indígena, sino también de grandes sectores del país y de las ciudades, y que ha transformado esas voces en acciones de inconformismo y que las ha articulado y que las ha llevado, digamos, a escenarios de visibilización y de acciones de protesta. Pues fue una fortaleza la unión de todo el pueblo colombiano, vulnerable y oprimido, y que nos ha permitido juntarnos para exigirle a este Estado social de derecho que garantice precisamente o que dé las garantías a ese pueblo. Lamentablemente hoy se sigue viendo cómo el gobierno del presidente Duque sigue favoreciendo al sector capitalista, las multinacionales y las transnacionales, pero la gran fortaleza fue que todos los sectores vulnerables pudimos estar unidos y mantenernos unidos a la fecha y pensando en construir país.